Hola, te doy la bienvenida a Un Momento con Jesús. En este día vamos a hablar de cómo interpretar los signos de los tiempos y actuar con sabiduría y con justicia según la palabra de Dios. Soy Awildy Pinales y juntos vamos a explorar la importancia de discernir el momento presente y actuar conforme a la santa voluntad de Dios. Y como siempre, la exhortación de que nos ayudes a llegar a más personas, que nos ayudes con nuestra misión de dar a conocer al Jesús de siempre, compartiendo esta reflexión en tus redes sociales y regalándonos un me gusta. Aunque no lo creas, esto nos ayuda a llegar a más gente. Ahora te invito a ponerte en actitud de oración para entrar bien en intimidad con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento te pedimos la gracia de comprender tu palabra y de aplicar tus enseñanzas a nuestras vidas. Danos, Señor, la sabiduría para discernir los signos de los tiempos y para actuar con justicia y con verdad en cada situación. Que tu Santo Espíritu nos guíe en esta reflexión. Que tu Santo Espíritu sea nuestra guía en todas las cosas que realicemos en nuestras vidas. Amén. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirige a la multitud con palabras fuertes, llamándolos hipócritas por su capacidad de interpretar las señales del clima, pero no los signos del tiempo presente. Aquí Jesús no se refiere a las estaciones del año, sino a la capacidad de entender lo que Dios está haciendo en la historia y en nuestras vidas. Jesús nos desafía a tener una mirada más profunda, a no quedarnos en la superficie, sino a interpretar los acontecimientos desde la perspectiva de la fe. Luego Jesús cuenta una breve parábola sobre la importancia de llegar a un acuerdo con el adversario antes de llegar al juez. Y este mensaje tiene un doble significado. En primer lugar, nos invita a resolver nuestras diferencias con justicia antes de que sea demasiado tarde. Y en segundo lugar, es una advertencia espiritual para reconciliarnos con Dios y con los demás antes de enfrentar el juicio final. ¿Cuántas veces nos enfocamos en las cosas materiales, en lo que sucede a nuestro alrededor, y nos olvidamos de lo que realmente importa? Es por eso que Jesús nos invita a discernir
lo que sucede en nuestras vidas desde la luz del Evangelio. Tenemos que revisar si estamos presentando atención a las señales que Dios nos envía, o si estamos tomando decisiones que reflejan la justicia y el amor que Él nos pide siempre. En este momento, te invito a pensar en alguna situación que estés enfrentando. Mira a ver si es posible llegar a un acuerdo, buscar la reconciliación o actuar con más justicia. No esperes a que las cosas se compliquen más, sino que busques siempre la paz, que busques la justicia en tu día a día, confiando siempre en que Dios es quien guía en cada paso que das. Y si la otra persona no quiere entrar en ningún tipo de negociación, pues ya has hecho tu parte. Simplemente preséntale esa persona en este momento al Señor, preséntale esa situación, sea cual sea, porque Dios tiene el control, el dominio y la autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Simplemente preséntasela en confianza y ora. Amado Señor, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros corazones para discernir lo que es justo, lo que es bueno, y que nos ayudes a actuar de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a resolver nuestras diferencias con humildad y a buscar siempre la reconciliación y la paz. Danos la gracia de interpretar los signos de los tiempos con fe y con sabiduría, Señor, y de ser testigos de tu amor en cada momento de nuestras vidas, en donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que vayamos, que seamos testigos de ti, Señor. Amén. Y así culminamos con este momento con Jesús del día de hoy. Espero que esta reflexión de verdad te anime a vivir con una mirada más profunda, sobre todo discerniendo lo que es justo y actuando con amor y con responsabilidad. Recuerda compartir, recuerda darle me gusta, porque así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te acompañe en tu camino. Nos vemos en la próxima reflexión. Bendiciones.